La furia de Karina Antonioli contra expareja Eduardo Fort, él está. Las polémicas para Eduardo Fort y Rocío Marengo no paran. En un nuevo capítulo de las mismas fue Karina Antonioli quien supo ser la pareja de Eduardo y con quien además tuvo a Macarena y a los mellizos Angie y Pietro. Declaró muy fuerte en un programa de América. Karina y Eduardo vienen hace meses con la disputa por la cuota alimentaria de los hijos que tienen en común. Diego Esteves en su momento comentó la situación y dijo, el incumplimiento de la cuota tiene que ver con que Karina haya formado por primera vez. Desde la separación, una pareja que parece ser estable, declaró el panelista cuando le consultaron por los problemas que incluían a Karina y a Eduardo. Karina habló con el notero del programa a la tarde y si bien destacaron que es muy difícil que ella dé entrevistas. Esta vez lo hizo sin problemas, no voy a hablar porque no puedo hablar. Pero no hablo por mí porque Eduardo no me dice absolutamente nada. A mí nadie me manda, comenzó. Luego agregó, las cuentas me las pago yo y yo soy la que decido. Eduardo hace muchos años que no me dice absolutamente nada de lo que tengo que hacer. No como a otras, en la última parte de la frase se abre la ventana para pensar que se refiere a Rocío Marengo. Y para sorpresa de muchos cuando Mati Vázquez le consultó si esa frase era dirigida específicamente para la actual participante del Hotel de los Famosos. Karina sin ningún problema contestó, pero, por supuesto. Es obvio. La verdad que cómo está Eduardo ahora. Sí se merece eso. Él está irreconocible. Pero no voy a hablar de mi tema. Vamos a ver cómo salen todos los juicios, finalizó.